El Partido de la Liberación Dominicana entra en la recta final de su noveno congreso para elegir nuevas autoridades. Como nos cuenta Carolyn Cuevas, sus dirigentes aseguran que ni las diferencias internas ni la salida de algunos militantes podrán detener al renovado PLD. El momento cumbre del Congreso de Renovación del PLD ha llegado. En primer lugar, se va a votar por el presidente o presidenta del partido. En la agenda está planteado la elección del secretario o secretaria general. Pasaríamos entonces a la votación para completar el comité político con 43 nuevos integrantes. En la recta final, la competencia se torna más aguerrida. 4 dirigentes se disputan la Secretaría General, 70 aspiran a ingresar al comité político y, aunque nadie se ha inscrito a la presidencia, todo apunta a que se reserva para el exmandatario Danilo Medina. Estamos en una democracia, él es un dirigente emblemático de nuestro partido, tiene los mismos derechos de todos los militantes de expresar sus preferencias y lo veo correcto, no hay nada que preocuparse por eso. Las expectativas son altas, pese al espinoso trayecto que ha transitado la organización morada desde su división, derrota electoral y éxodo de militantes. Uno lamenta siempre cuando alguien se va, sin embargo también se regocija cuando ve que tantos jóvenes están entrando. Jóvenes con mucho valor, con muchas condiciones, que entran al Comité Central, que probablemente entrarán al Comité Político. El reciente conformado Comité Central, con más de 1,000 miembros, elegirá a la cúpula morada mediante voto electrónico, en una actividad que se desarrollará en el Centro de Convenciones Sanssouci. Carolyn Cuevas, CDN.